then. Woo! Now, acknowledge me. They can't, you can't see me. Forever. Together. Estamos justo en el medio de la capital mundial del entretenimiento, el Strip de Las Vegas, con fanáticos de WWE y medios de comunicación de todo el mundo. ¡Están listos! En este momento comenzamos el camino hacia WrestleMania 40. Yo soy su campeón mundial pesado. Yo soy Seth. Ahora, ¿qué dicen si nos conseguimos un evento estelar? ¡Las Vegas! ¡Reconózcanme! Hablemos de Cody Rhodes, el hombre que no puede tomar su propia decisión, ¿eh? Ya no es su decisión. Yo elijo quién se enfrenta a mí en el evento estelar de WrestleMania. Yo elijo a La Roca. Con el mundo observando, les presento a los llorones de Cody. Ahora, cuando miran este increíble árbol genealógico, esta es una prueba de que solo hay una familia real en la lucha profesional. WrestleMania 40, Filadelfia, The Rock y Roman Reigns, en el evento estelar más grande en la historia de la lucha libre profesional, unidos por la sangre. Un momento. Roman, como jefe tribal, como campeón indiscutible, tú tienes mucha influencia, pero no es tu derecho el determinar el evento estelar. Es mi derecho. Yo gané Royal Rumble. He tomado mi decisión en WrestleMania 40, en el evento estelar. Yo te escojo a ti, Roman Reigns. Tú debes ser estúpido o algo así, ¿eh? Este es un trato hecho, eres una noticia vieja. A nadie le importa que termines tu historia. Eres irrelevante, al igual que tu padre. Antes tuvimos ese árbol genealógico allá arriba. Si tu abuelo estuviera aquí, si su abuelo estuviera aquí, se avergonzarían de ti. Cuando tú hablas de su sangre, estás hablando de mi sangre. Es difícil decir lo que acaba de pasar allí. Dile que vuelva a hablar basura. Que vuelva a hablar mal de nuestra familia. Si no lo arreglas tú, lo arreglamos nosotros. ¡Cabalga, familia hispana! Gracias por estar como siempre compartiendo lo mejor de esta semana de WWE aquí, en la casa de todos ustedes, WWE en Español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Mis panas, el camino a WrestleMania cada vez se pone más de candanga como rondanga. Y primero tenemos que pasar por Elimination Chamber. Báilame ese trompo en la uña, ojo. Pero primero que nada hay que hablar de lo que pasó en Las Vegas, en el kickoff de WrestleMania 40. ¡Qué rueda de prensa, madre mía! El propio Triple H lo dijo, amigos. Más de 4.7 millones de miembros de nuestro universo lo vieron en vivo. Y durante las primeras 72 horas después de transmitido el evento, 200 millones de interacciones sociales. ¿Pueden creerlo? Es increíble en nuestro universo de WWE. Pero de lo que todo el mundo está hablando es de la decisión de la pesadilla americana Cody Rhodes de ir a WrestleMania a enfrentar a Roman Reigns por el campeonato indiscutible universal de WWE. Báilame ese trompo en la uña. Y en el pasado RAW, la pesadilla americana vino a hablar justamente con el universo de WWE sobre las consecuencias de su decisión para el escenario de escenarios. Pero, para no variar, el campeón mundial pesado Seth Freakin Rollins también tenía algo que decir que tenía que ver como con algo de una propuesta, quizás. Absolutamente. Inclínate entre ellos y antes de que comencemos con lo que sea que es esto, por favor permíteme agradecerte por salir a ayudarme en la conferencia de prensa. Lo aprecio. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿qué puedo decir? Excepto de nada. Primero, Cody. Tanto como yo estaba deseando defender el campeonato mundial pesado contra ti en WrestleMania, entiendo tu decisión. Entiendo por qué tuviste que escoger a Roman Reigns. Entiendo por qué necesitabas a Roman y su título. Tienes que terminar esa historia, ¿no es así? Y hay millones de personas alrededor del mundo que quieren que tú termines tu historia. Y ahora que la decisión está tomada, déjame dejar esto bien claro para ti. Tú necesitas terminar tu historia. Necesitas terminar tu historia por ti, por tu papá, por mí, por cada persona aquí esta noche. Y te voy a decir por qué. Porque si tú no vences a Roman Reigns en WrestleMania y le quitas el campeonato universal indisputable de WWE, el panorama del otro lado de WrestleMania es muy, muy oscuro. Tienes al campeón más poderoso de la era moderna, Roman Reigns. Él tenía más poder, tendría más palanca, lo que significa es que él se presentaría menos, él defendería su título menos. Ese techo de vidrio se pone más grueso, esos premios cada vez más inalcanzables. Esto es probablemente el último chance real que tú tendrás de quitarle ese título, de quitarle ese poder y dárselo a la gente. Quizás tú seas el hombre para el trabajo, pero Cody, yo también te quiero. Eso fue al universo, por si acaso. ¿Cuál es tu plan, Cody? Porque el año pasado te hicieron trampa para quitarte el título en el evento estelar de WrestleMania. Te perjudicaron. Los Usos estuvieron ahí, Paul Heyman estuvo allí, Solo estuvo allí, Roman Reigns. Tú no pudiste hacer el trabajo, pero peleaste tu camino de regreso, ganaste Royal Rumble otra vez. El panorama está contra ti otra vez, excepto que esta vez el nivel ha sido elevado. Porque tú no solamente estás lidiando con Heyman y Sola y Jimmy y Roman, estás lidiando con la estrella más grande, el hombre más influyente en todo el mundo y la industria del entretenimiento. Tendrás que lidiar con The Rock. Lexington, I tend to agree with you, which is why I casi came estoy out de acuerdo here, con ustedes, por eso salí aquí, Cody, para decirte. You do not have to fight tú no this tienes que pelear alone. Esta batalla solo. El campeón está de acuerdo con Kentucky, con los presentes. Tú y yo hemos tenido diferencias en el pasado, pero hace un par de semanas tú dijiste a Roman Reigns que no solamente querías quitarle su título, tú querías quitárselo todo a él. Y en lo más profundo de mi alma, yo sentí eso. Y es por eso que hubo una conferencia de prensa cuando te puso las manos encima, yo te paso al frente, porque yo estoy harto y estoy cansado de gente como La Roca, de gente como Roman Reigns, estos arrogantes que se creen que lo merecen todo y piensan que pueden hacer lo que les da la gana, pueden hacer su peso sentir por todas partes, toman decisiones sin consecuencias. Yo estoy harto y cansado de que ellos siempre se salgan con la suya. Y debo admitirte algo en este momento. El hombre que es Roman Reigns quizás es parte de mi culpa. Hace como 12 años bajamos por esas escaleras con nuestros chalecos, éramos hermanos peleando las mismas batallas, le enseñé todo lo que yo soy casi responsable del hombre que es hoy día, pero nunca imaginé el monstruo en el que él se convirtió. Y ahora, ese monstruo tiene dos cabezas, porque está justo al lado de la única persona en este planeta que es tan creído y egoísta como lo es él. Pero cuando se trata de pelear contra el linaje, cuando se trata de pelear contra La Roca, cuando se trata de pelear contra Roman Reigns, solo hay un hombre en la tierra que está preparado únicamente para ser tu escudo. Te voy a dar un adelanto. Una vez fue un arquitecto y ahora es un visionario. Él es un revolucionario. Él es Seth. Una pista, le dio la pista. Espero que sepa con esta pista de qué se trata o de quién se trata más bien. El campeonato indiscutible universal de WWE estará en juego cuando Roman Reigns defienda su título contra el ganador del Royal Rumble de este año, Cody Rhodes. ¿Terminará la pesadilla americana finalmente la historia después de 2 años de arduo trabajo y empeño? ¿O el jefe tribal continuará su reinado dominante de campeonato con otra victoria en el escenario más grande de todos? Además, ¿aceptará Rhodes la oferta de Rollins? De seguro que lo sabremos en camino hacia WrestleMania cuando estos dos acérrimos rivales se enfrenten por el campeonato indiscutible universal de WWE. Además, después de una conferencia de prensa de película en el kickoff de WrestleMania 40, el jefe de la mesa, Roman Reigns, y el campeón del pueblo, The Rock, regresan a la marca azul para dirigirse al universo de WWE. ¿Querían postre? Cojan su flan de coco. Choose you, Roman Reigns. We're gonna take it to a whole new level. We run the world. Mis buenos panas bayulleros, esta semana continuaron los combates clasificatorios para Elimination Chamber del lado de las mujeres, de los hombres, tanto como en RAW y en SmackDown. ¡Oh! ¿Cómo se están conformando esas cámaras de la eliminación? Del lado de los hombres ya clasificaron, oigan esto, Randy Orton, Drew McIntyre, Bobby Lashley y LA Knight. Yeah. ¿Se imaginan lo que va a pasar en esa cámara de la eliminación? Y faltan dos todavía. Y del lado de las mujeres, Liv Morgan y Bianca Belair ya clasificaron, al igual que Becky Lynch, que por primera vez en su ilustre carrera entra a la cámara de la eliminación. Y justamente hablando del hombre, en el pasado RAW fue al ring para hablarle al universo de WWE de lo que va a hacer después de ganar Elimination Chamber. Va a WrestleMania a retar a Mami por el campeonato mundial femenino pesado. ¿Pueden creerlo? Pero, como era de esperarse, Nia Jax tiene una idea diferente con respecto a lo que va a pasar en WrestleMania y fue justamente al ring a discutir el asunto. Becky. Yo sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero tengo algo que decirte. Y me gustaría entrar al ring contigo, por favor. Becky, tengo tanto respeto por ti. Si mi mamá fuera la mitad de lo madre que eres tú, yo sería muy afortunada. Si algún día, por Dios, yo me convierto en madre. Y yo puedo recibir ese ejemplo que tú das. Mi Dios, tú vas a ganar ese combate en Elimination Chamber. Yo lo sé. Con esa pasión y ese empuje por tu nena, no hay nada que te vaya a detener de ganar ese combate para ir a WrestleMania. Así como nada me detendrá para vencer a Rhea Ripley y convertirme en campeona mundial pesada. Y en WrestleMania vamos a ser tú contra mí. Oh, 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 oh. Éramos muchos y parió la abuela. Y el universo la ha estado pidiendo todo el tiempo. Ay. Esta no viene a conversar. Ella no viene a conversar. Se cansó. No. Eso no es de micrófono, hermano. Eso es directo al grano. Cuidado, que son dos. Son dos, mami. Cuidado, que Becky también podría emocionarse. Espera, tú hablas de dos, pero esto es entrenar. Yo digo por si acaso, hay que estar prevenidos. Hizo moñonero el esquinero. Ándale. Ay, Dios mío. ¿Será que Rhea pierde esa presea frente a su gente en Australia? ¡Oh, la bloqueó, Dios mío! ¡Ya! Se la acaba de bloquear. Y Becky Lynch, te lo dije que se iba a meter. Te lo dije. Estaba emocionada. Hey, ella se mantuvo por su lado. El hombre dijo, eso no tiene que ver conmigo ahora mismo. Pero sí va a tener que ver con el hombre. Y tal vez muy pronto. Ella prefiere quitarse el reto más inmediato en Perth. Escuchaste, vas a tener que matarme. Amigos, ¿se imaginan que sea Becky quien gana Elimination Chamber? ¿Cuál será su campeona para WrestleMania? Lo sabremos a una semana de este sábado en el evento Elimination Chamber. Rhea Ripley podría enfrentarse a su mayor amenaza hasta el momento cuando Mami defiende el campeonato mundial femenino contra la fuerza irresistible de Nia Jax en el país natal de la erradicadora, Australia. quién se quedará con el oro cuando haya pasado la polvareda. En Perth lo sabremos el sábado 24 de febrero en Elimination Chamber. Y Rhea no es la única persona miembro de The Judgment Day con trabajo que hacer en Elimination Chamber. ¡Oh, no! Pete Dunne y Tyler Bate buscarán mostrarle a The Judgment Day de qué se trata el estilo fuerte británico cuando se enfrenten a Finn Balor y Damian Priest por los campeonatos indiscutibles en pareja de WWE en Elimination Chamber. No te pierdas esta esperada pelea por los títulos que se llevará a cabo en el Optus Stadium de Perth, Australia Occidental, el sábado 24 de febrero. ¡Báilame ese trompo en la uña! Perth, Australia. Por aquí tenemos un dicho: sin preocupaciones. Bueno, pero ahora será mejor que empiecen a preocuparse. Van a estar bien. WWE Elimination Chamber en vivo desde Perth, Australia. Mis buenos panas, históricamente la última parada hacia WrestleMania Elimination Chamber nos ha dado grandes sorpresas. Y por ejemplo, en este Elimination Chamber conoceremos al retador número 1 de Seth Freakin Rollins por el campeonato mundial pesado en WrestleMania. Sin embargo, como digo una cosa, digo la otra. Ya sé quién no va a ser ese retador. Ya sabemos quién no va a ser el retador. Sami Zayn, porque perdió en SmackDown su combate clasificatorio contra Drew McIntyre. Pero ustedes conocen a Sami Zayn. Tiene el corazón más grande que el mundo. No acepta un no. Quiere seguir hacia adelante. Confía en sí mismo porque de alguna manera sueña con ir a WrestleMania. Por otro lado, Shinsuke Nakamura no se lo va a permitir. Ustedes saben que Shinsuke Nakamura hace lo que sea por cuadricularle la vida a la gente. Él también quiere ir a WrestleMania. Si tiene que usar a Sami Zayn como, no sé, escalón para llegar a la vitrina de los inmortales, ustedes saben que no lo va a dudar. Así que con tantos elementos combustibles entre Sami Zayn y Shinsuke Nakamura, sabíamos que el evento estelar del pasado Raw sería de candanga con burrundanga. Disfrútenlo. Buscando su geluva aquí. ¡Ey! No. Bueno, no hizo nada. Es el... ¡Oh! ¡Distraerlo! La parte trasera de las piernas y finalmente a la nuca. Horrible quinchaza. 1, 2 y 3. Aquí está el ganador, Shinsuke Nakamura. Esto preocupa aún más. Mira, Drew McIntyre está rodeado. Ay, no. Espérate, lleva. ¿No será que Drew McIntyre vino como de alguna forma a ayudar a Sami a perder? Porque lo vio sufrido, completamente desprovisto de salida. ¿Estás tratando de decir que hay algo bueno en la acción de Drew McIntyre? Bueno, quiero ser un hombre misericordia y pensar que eso es justamente lo que vino a hacer. Tenía todas las de ganar la patada, el humo venía en camino. ¡Uah! ¡Qué clipiada tan horripilante! Le destrozó la rodilla desde la parte de la articulación, forzándolo a caer. Y claro, la quinchaza no se hacía llegar y a todas estas Drew McIntyre tranquilo, como si no fuera con él. Bueno, pero no ha hecho nada, ni a favor ni en contra. ¿Cómo que ni a favor ni en contra? No, ¿qué más tiene que hacer? Te lo estoy diciendo. A lo mejor no le salió como él quería, pero de alguna forma quería, de alguna manera, déjame ser positivo, pensar que vio a Sami perdido y ya no lo quería ver sufrir más. Me equivoqué y lo admito. Me equivoqué. Bueno, este hombre se ha convertido en un especialista en sacar a gente que quiere ir a WrestleMania del camino. El hombre que le dijo, me ayudaste y yo siempre voy a respaldarte también. El hombre que quiere enfrentarse a Roman Reigns en WrestleMania, de hecho lo hará. Para completar su historia, se está buscando problemas donde no debería. Mira. Se baja, sin embargo. Busca el impulso. Corner de Cody. Nakamura y... No. Sí. Cruce de caminos. Así está, calentando motores. Mejor que nunca, Cody Rhodes. Amigos, y porque Cody Rhodes tiene que lidiar con la pesadilla en la que se ha convertido Drew McIntyre, en el último RAW antes de Elimination Chamber, McIntyre estará buscando todo el impulso que pueda obtener a expensas de Cody Rhodes en combate mano a mano. Después de asegurar la victoria en una lucha de relevos australianos en el pasado RAW, Jey Uso se ganó un combate por el campeonato intercontinental contra Gunther. Con su histórico reinado en juego, el general del ring no se lo va a poner fácil a Jey, pero Uso no es conocido como el evento estelar de gratis. Es un enfrentamiento por el título intercontinental para la historia en el próximo RAW. Amigos, y aquellas personas que no hayan clasificado en sus respectivos combates mano a mano tendrán la última oportunidad de hacerlo en una batalla real para así ganarse el derecho de entrar a la cámara de la eliminación. Con solo un lugar restante, ¿cuál de estas superestrellas estará un paso más cerca de conseguir su boleto para WrestleMania? Y la venganza está en el aire por todos lados cuando R-Truth se une a DIY y el Miz para enfrentarse a Priest, Mysterio, McDonough y Balor en acción de 8 hombres en el próximo RAW. Y en SmackDown, los dos últimos participantes en la lucha de la Cámara de la Eliminación Masculina se determinarán cuando el campeón de los Estados Unidos, Logan Paul, se enfrente a su rival de toda la vida, el Miz, y Kevin Owens busque acabar con las aspiraciones de Dirty Dominic Mysterio. Shotzi y Tiffany Stratton compiten por el derecho de entrar a la Cámara de la Eliminación, mientras que Zelina Vega y Naomi lucharán y lo darán todo en SmackDown con el mismo propósito de estar más cerca de WrestleMania. No te pierdas la oportunidad, amigo, amiga, de averiguar en vivo y a todo color quiénes clasificarán. Asegúrate de sintonizar para saber quiénes serán las personas que lograrán conseguir su pasaje para Elimination Chamber. Además, el jefe tribal y el toro Brahma regresan a la marca azul para hablar del golpe que se escuchó en todo el universo de WWE. ¿Cuál será la reacción del linaje a la posible alianza de Cody y Seth? ¡Ay, mamá! Lo sabremos en SmackDown. Mis buenos amigos, ya hemos visto cómo se intensifica el camino hacia WrestleMania y primero hay que pasar por Elimination Chamber, que está a la vuelta de la esquina, y grandes resultados y grandes cambios podrían surgir después de ese evento. Yo me muero por saber quiénes serán las últimas superestrellas que van a clasificar para las cámaras de la eliminación y quiénes quedarán con las tablas en la cabeza. Y hablando de tablas en la cabeza, me quedo con las tablas en la cabeza porque yo quería mucho más con ustedes, tenía mucho más que decir, pero por hoy se me acabó el tiempo. Qué tristeza, ¿verdad? Pero sin embargo, los invito aquí para que nos encontremos la próxima semana y sigamos reviviendo todo lo bueno que pasa en WWE, aquí en la casa de todos ustedes, WW en Español. Yo soy su anfitrión, Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Cabalga. Chao, pecado.